aprendí la importancia de escuchar. Ahora que la mayoría de las consultas son telefónicas, la pandemia me ha hecho entender la falta que hace escuchar a los pacientes. A través de unas palabras, de poner atención, de saber escuchar, puedo hacer diagnóstico, puedo calmar, puedo dar esperanza, puedo dar un abrazo. Sí, aprendí la importancia de las palabras, aprendí la importancia de escuchar, aprendí la importancia de hablar con la mirada, porque el uso del tapaboca tampoco nos ayuda. Aprendí a ser mejor médico. Orgullo es cuando hace una prueba y sale negativa. Orgullo es cuando un compañero te diga me enfermé y tú tengas cómo defender y cuidarlo cuando él esté mal. En este año 2020, el día a día de la Policía Municipal, lo mantenemos aquí en el país, exhortando a la ciudadanía a través de perifoneos, la prevención del COVID-19 y las medidas de bioseguridad para combatir la pandemia. La mejor vacuna del COVID-19 es la prevención. La prevención está en el todo. Primero, a nivel profesional, trabajar en una pandemia ha sido complicado. Darte cuenta que tienes que aún con una pandemia salir de tu casa, ir a trabajar, atender a los pacientes, vivir con el virus, darte cuenta que al llegar a tu casa estás poniendo en riesgo a tu familia. Eso ha sido lo complicado. Pero ¿qué ha sido lo grande que he aprendido de esto? Es que aprendí una nueva enfermedad, que puedo decir que es vivir en pandemia, que puedo darme cuenta de la necesidad de las personas, del miedo que todos afrontamos. Darnos cuenta que en la vida no hay un manual, que nadie nos enseñó a vivir en pandemia, pero que esto nos ha ayudado a fortalecernos como humanos, aprender que tenemos que hay cosas más importantes en la vida y que sin salud no somos nada. Que nos dejó esta pandemia es el cumplimiento de las normas de higiene personal, ese lavado de manos que debe durar más de 30 segundos y estar pendiente de cubrirnos la cara al toser y estornudar, y más importante, estar pendiente de los nuestros, de que cumplan esas normas de higiene. Y por supuesto, agradecerle todo el personal que ha estado desde el inicio de esta pandemia, no solamente al sector salud, sino también recordarle a los señores de servicio general y hasta inclusive a los señores y a todos los empleados de los automercados y farmacias que también han dado la batalla desde que comenzó toda esta crisis a nivel mundial. Si me preguntan cuál es la importancia que nos ha dejado esta pandemia, puedo decir que nos hemos dado cuenta que la salud no es algo unitario, no es algo que solamente yo al protegerme puedo evitar, sino que depende de todos juntos en comunidad, en armonía, en donde si todos estamos de acuerdo y acatamos medidas de seguridad, de prevención, podremos protegernos no solamente nosotros, sino personas que nos importan, familiares, madres, padres e incluso nuestros hijos. Es importante saber que no somos un ente aislado, no somos seres únicos, sino que estamos interrelacionados. Para la salud y las enfermedades no hay fronteras, no hay límites. Todos dependemos de lo que hagamos en equipo, como tú y yo que podemos marcar la diferencia al usar las medidas de bioseguridad. Es importante tener en claro que si no prestamos atención a cada uno de esos pequeños detalles que a veces ya vemos insignificantes, podemos llegar a crear una crisis y solamente entre todos, interrelacionados, juntos y en equipo, podremos evitarla. La enseñanza nos ha dejado el coronavirus en este 2020 es que ha cambiado la forma en que nos tratamos, saludamos, la forma en que celebramos y oramos. Este es un cambio al cual hay que adaptarse y ha cambiado la forma en que nos protegemos y nuestra higiene. Como sociedad en América Latina tenemos que aceptar este gran riesgo y aprovechar la oportunidad que nos brinda esta crisis en el buen sentido para reforzar nuestro sistema de salud. ¿Qué experiencia hemos adquirido durante la pandemia? Que debemos de tener una higiene adecuada, lavarnos las manos cada 10 minutos al tocar objetos, al comer, al entrar y salir de la casa, en el trabajo. Recuerden que la seguridad es tarea de todos. Mi aprendizaje sobre el COVID-19 es que debemos estar preparados para confrontar y evitar la propagación del COVID, así como el protocolo que debemos utilizar siempre, como
con la norma de bioseguridad, gracias a la Alcaldía de Valencia y al Servicio Médico que nos dota de esos implementos para evitar así la propagación del COVID-19. ¿Qué experiencia ha obtenido con esta pandemia? Autocuidarnos, protegernos, uso de gel antibacterial y trabajar en equipo. Recuerda que la seguridad es tarea de todos.